Debido a la queja de algunos trabajadores de contraincendio de Petróleos Mexicanos que dicen están siendo limitados y de maltratos por parte del administrador, el alcalde de Poza Rica y en su calidad de secretario general de la sección 30 del STPRM, esto fue lo que dijo. De hecho, estamos en una reunión todavía improvisada con ellos sobre asuntos de las limitantes que les están poniendo. El maltrato todavía no tengo ese dato. Entonces vamos a buscar a las jefaturas en este renglón, pues para procurar ver cómo se va a ajustar los tiempos y los trabajos de un departamento que de alguna forma es emblemático, no tan solo para nosotros como los petroleros, sino para nuestra ciudad. Baste ver un desfile para que los niños vean y admiren al departamento de contraincendio, pero un departamento que de alguna forma significa mucha de la seguridad de nuestra ciudad. Cabe hacer mención que con las jubilaciones de manera anticipada por la reestructuración de Pemex, existe la preocupación de los alcaldes de la región que podrían quedarse sin servicio de bomberos por parte de la empresa. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.